Hey, saludos. La marca Edifier es una marca china que desarrolla artículos de sonido de muy buena calidad. Tienen su centro de análisis y de desarrollo en Canadá. Y hoy vamos a analizar y ver estos altavoces Edifier R1280T. Existen dos versiones, una con Bluetooth y otra normal, que es esta que vemos aquí, que no tienen Bluetooth, que se conectan por cable. Y que he preferido ya que el sonido y llega a ser un poco mejor y no habrían tantas interferencias. Así que vamos a ver qué tenemos aquí dentro de la caja. De acuerdo, pues vamos a hacer un cortecito por aquí. Estos los compré el otro día por el Black Friday en Amazon. Así que si queréis en la zona de enlace os dejaré, en la zona de descripción del vídeo os dejaré el enlace. Y vamos a ver qué tenemos en la caja. Vamos a centrarnos bien. Y sacamos el corcho este. Y aquí tenemos los altavoces. Cada altavoz pesa casi unos 5 kilos. Aquí nos encontramos con algunos manuales y garantías. Y aquí tenemos los cables que incluye, que ahora veremos cuáles son. Lo primero que vemos es que incluye un mando, donde podemos dar voz, me imagino, y mutar el sonido. Vamos a sacarlo. Tenemos un cable RCA a un jack de 3,5, que es el que yo voy a utilizar. Tenemos cable de altavoz para unir los dos altavoces. Y tenemos un cable RCA común por si queremos conectar algún amplificador u otro dispositivo, como un compact disc, etc. Y aquí tenemos uno de los altavoces. Están bastante bien embalados, la verdad. Este sería el pasivo y aquí simplemente tenemos aquí la conexión trasera. Y este es el activo, el cual dispone de todas las conexiones. Vamos a abrirlo por aquí. Y aquí, como vemos, vamos a acercarnos, vamos a ampliar un poco. Tenemos el botón de encendido, tenemos la conexión que unirá con los dos altavoces, tenemos las dos tomas de línea, los que conectaremos aquí, por ejemplo, el PC y aquí otro dispositivo auxiliar que queramos, por ejemplo, un móvil. Y aquí tenemos pues los reguladores de 6 decibelios, tanto de agudos como de graves, y el de volumen. Si quitamos lo que es la rejilla, vemos que tenemos aquí un tweeter y un woofer de 4 pulgadas. Tenemos el sensor para lo que es el mando de distancia y aquí tenemos lo que es el expansor de graves, lo que ayudará a que los graves sean de mayor calidad. Pues así es como quedarían. No os voy a dar una prueba de sonido porque realmente el micrófono que tengo no captaría bien la calidad. Son un poco más grandes de lo que yo pensaba, pero la verdad es que el sonido es de una calidad excelente para el precio que tienen y para el tamaño que tienen y para la construcción. La verdad es que tienen un sonido con unos agudos muy muy naturales, muy buenos medios, se oyen muy bien los medios y no vamos a tener ningún problema con los graves porque son muy profundos, pero no son para nada muy pesados. Os voy a dejar un enlace a un canal que realmente donde podéis apreciar mejor la calidad de estos altavoces, que los compara con este modelo y el mismo modelo pero en Bluetooth. Realmente en ese vídeo os daréis cuenta que existe una pequeña diferencia de sonido. Estos realmente suenan increíblemente bien y son bastante potentes. Tengo puesto el grupo de un amigo, uno de los amigos, se llama Bristol, el tema quema. Si queréis oírlos, pues también os dejaré el enlace por si queréis colaborar con ellos. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Y cuando suscribáis, no olvidéis activar la campanita. ¡Un saludo!